se mira. O es o porque yo no me veo, mira. ¡Hala! No puede ser. ¡Hala! Y aquí ando con mis cositas. No se puede. Con mi banner, Radio Norte, la fuerza grupera. ¿Dónde se pone don? No vino don Main. ¿Ahí viene? No, doña Co. Sí, él sabe que soy. Pero no ha venido. No. ¿Para qué? Al final, aquí se pone Don Minor, miren. Sí, pero ahorita no está. No ha venido Don Minor. Yo no con un pagachito le hacemos. ¿De cuánto le regaló a la gente a él? Ahora ya se mira la comadreta. Y este voy a abrir, miren, porque fíjense ustedes que es el único que voy a dejar acá. Ahí está la comadreta esperando turno para el churrasquito. ¿Para qué? Ese es el lugar más codiciado. Cabal. ¿Sí nos va a invitar o solo venimos a ver nosotros? Pues fíjense ustedes de que estoy viendo por acá, a ver si nos dan crédito. Cabal. Si nos dan crédito y nos dan el cuaderno, pues ya lo doy. A ver si nos regalan el churrasquito, ¿eh? Ah, bueno. ¿Sabes qué pasó? Tal vez apaché el Bluetooth. Sí. Tal vez apaché el Bluetooth, por eso se apagó esta cosa. Estamos... Bueno, estamos grabando. Estamos grabando, ya. Estamos grabando. Nos encontramos en el Parque Central La Paz de Cobán, del departamento de Alta Verapaz. Nos encontramos en el Huacachito, como de verdad se debería de decir, porque le dicen el Huacachito, pero el Huacachito, una de las ventas de churrasco más conocidas del departamento de Alta Verapaz, por cierto, mucha conexión con el Club Cobán Imperial también, ¿verdad que sí? Ah, famoso Huacachito. Pues, famoso Huacachito. Entonces creo yo que por esa razón también como que decidimos venirnos por este lado y pues a ver qué tal. Creo que obviamente nos va a ir bien comiendo, porque saben una cosa, yo creo de que la debilidad de nosotros es siempre la comida, ¿verdad? Y saben una cosa, que yo me considero carnívora, como muchísima carne, me gusta la carne, ¿no? La de res es dura pero buena, pero acá dicen que la cocinan bien, así suavecito, excelente. Entonces creo que por eso decidimos también venirnos por acá y pues bueno. Ah, también he hecho. Yo no sé cuál es la carne. Pollo, longaniza, carne de todo. Ahí está. Algo más que desee conocer, caballero. Va, está bien, Drini. Algo más que desee saber del Huacachito. ¿En qué año inició a trabajar? En 1983. Oh my God. ¿Cómo vamos a hacer, hace cuántos años? Voy a hacer cuentas. Ya tiene más de 30 años. 1983, yo no había nacido. No había nacido. No, pues, ya tiene más de 30 años. Yo lo dejo en 36 porque 36. No me avergüenza. 36. ¿Verdad? Oh my God, tengo 30. Yo voy a cumplir 30 este 26 de noviembre. No había, ni siquiera habían pensado mis papás en que yo iba a nacer. Cabal. No estaba ni en los planes, pero sí en los planes de Dios, ¿verdad? Cabal. Mientras que Huacachito ya tenía su churrasquero, ¿qué? Ya estaba con él, que le estaba dando duro el trabajo y a los churrascos. Ala, se nos está cayendo la vinílica. No, lo que pasa es de que... Ha estado un minor, vamos a hablar con un minor. Vamos a hablar con un minor también. Vamos a hablar con un minor por acá. ¿Un minor qué pasó? ¿Qué pasó un minor? Que muy tarde, hombre. ¿Sí? Vamos a grabar. Excelente. Cuidado, minor, no le van a dar el duro ahí. Minor es especial,
¿Qué? Don Minor. Sí, perdón, aquí tengo que estar yo, ¿eh? Va. Ahí alumbra bien, ¿eh? De plano que va a haber otra toma cuando... ¿Cuándo qué? Usted siempre viene... Ya estás llorando con el humo. Me va a ir de aceite, papel y un favor. Ya siente. Hay de 10, hay de 20, hay de 15. Así. ¿Ya? ¿Marita? ¿Ahí estamos ya? Primero se va a apagar el teléfono. Lo que quiero es que se me vea la cara. Así, poquito a poquito, y luego se acerca. Y luego... La toma sí está difícil. Creo que no me dejarían nada. ¿Será que no le dan permiso a mi compañero para ingresar ahí? Mi invitado, ¿sí? O sea que le vas a pagar. ¿Qué onda? Va. Don, ¿cuál es su nombre? Oscar Roberto. Don Bacho. Don Bacho. Don Bacho. ¿Será que puede en este momento entregarme mi comida? Ahí está. Que cambiar las tortillas, se enfriaron. ¿Me puede servir? Sí, claro. Porque ahora empecé a comer. Solo estás esperando ya la segunda toma para que tomara su café. ¿Quién? Lo siguiente. Sirvo café, una dos veces. ¿Me dice usted? Yo me voy a servir café ahora. Tomo café y luego. Espérame. Tres, dos, uno. Ya. Volverán a ser sin sabor. Échales el nuevo chirbolito regia con un toque de picante. Con el nuevo Abre Fácil. Con este nuevo sistema tú puedes disfrutar y comer riquísimo en cualquier lugar. Puedes comer riquísimo en cualquier lugar. Échale regia a todas tus comidas con ese saborcito riquísimo picante. Recordate, échale regia a todas tus comidas solamente con el nuevo chirbolito regia con ese toque de picante. Y está hecho con unos ricos y deliciosos ingredientes muy frescos. Recordate, échale chirbolito regia. ¿Cómo que ande con longaniza, que ande con chorizo? Siempre ando sin música. 10, 10, 20.
¿Y si pone el mío otra vez ahí? Sí. ¿Por qué no quieres cebolla? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo se llama? Uno sin cebolla. Uno sin cebolla. ¿Y tu no viene? ¿Ya? ¿Dónde es? Bueno. ¿Cuántos? Uno de la ¿para comer aquí? ¿Tienes el día para llevar? Sí, claro. ¿No? ¿Esta parte era de qué? ¿Esta parte mía? No importa el orden. No importa el orden. Hay un gancho ahí. Ahí no importa el orden. Pero también porque yo tenía que los a llamar mucho. Yo no siento que se perdió. Aquí. Para llevar con chile. No hay problema, ¿verdad? Que parece que es muy grande. Sí. Con mucho gusto. Ahora tus comidas ya no volverán a ser sin sabor. Échales el nuevo chirmolito Regia con ese rico y delicioso toque de picante. Recordate, échale Regia a tu carnita asada. Y con el nuevo sistema Abre Fácil, recordate, échale Regia. Con ese toque de picante, con ese toque de picante, definitivamente te va a encantar. A todas tus comidas, échale Regia. Recordate, es la receta del chirmol chapín. Hambre, miedo. Así tiene que ser, es miedo. Pero hoy sí me agarró. Pues mire, pues, si le pregunto, porque este es un lugar muy cobanero, es auténtico, ¿verdad? Lleva 36 años. Es más rápido que uno puede gustar también. ¿Por qué le gusta venir a comer en este? ¿Por qué le gusta venir a comer en este chico? Porque es un lugar más rápido y le sirven rapidito uno que uno quiere comer. Y es un lugar muy auténtico, que se encuentra aquí en Cobán. Y estamos también presentando lo que es el chirmolito Regia. Muy chapín, muy rico. Y ingredientes frescos. Ingredientes muy frescos. Si lo quiere probar, lo puede encontrar en cualquier tienda de confianza. ¡Ay, excelente! Definitivamente. Ya ven ustedes por qué nosotros decidimos venir a comer acá en el Cuacachito, en donde nos sirven comida rica, carne fresca, mucha cebolla, muchos frijoles, mucha mayonesa. En fin, siempre decidimos venir a comer en este lugar porque acá hay ingredientes frescos. Acá nos dan comida chapín como lo es el chirmolito Regia 100% chapín. Con el nuevo y delicioso sabor también de picante. Gracias. Lo hecho. Listo, vamos. Ya. Amigos, y esta noche precisamente nos encontramos en el Cuacachito, precisamente queda ubicado en el Parque Central La Paz de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, un lugar definitivamente exquisito, un lugar muy especial, en donde se puede encontrar el mejor churrasco, en donde podemos encontrar las carnes más frescas, más ricas. Por eso decidimos venir a comer precisamente en este lugar. Y bueno, vamos a platicar directamente con el propietario de esta churrasquería porque realmente nos interesa conocer, y es que este es un lugar lleno de historia. Imagínense ustedes, 36 años haciendo historia en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Porque muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bendito Dios, bien. Trabajamos como todas las noches. Como todas las noches. Cuéntenos un poquito, refresquenos un poquito la historia del Cuacachito. Pues, un día de eso, mi esposa, yo a esta parte, gracias a Dios,
gustó, te voy a salir de su rato y ahí seguimos echando punta. ¿Por qué cree usted que a la gente le encanta venir a comer estos churrascos? Porque cada vez que nosotros venimos a comer en este lugar, pues siempre lo ha llevado prácticamente al éxito. Su secreto de los churrascos. ¿Cómo le digo? Me repito la manera de atender al cliente. Y eso es lo que hizo que esto se hiciera popular. ¿Hay algún ingrediente secreto? No, aquí todo está inventado, así que no hay nada secreto, no hay nada que inventar. Sí, solo que cada quien tiene su toque y así es. Muy bien, dicen por ahí de que llegar a la cima no es el éxito. El éxito definitivamente es mantenerse. ¿Cómo usted se ha mantenido durante 36 años? Gracias a un chico lindo, a la clientela, que es lo que le da vida a uno. Como digo, a eso que se debe. Cuando ya no hay, como diría el cantante, cuando ya no hay clientes, pues ya no. Pero bendito sea Dios, siempre tenemos. Bueno, a ver, también ahora precisamente hay un ingrediente riquísimo que le han estado echando a la carne, al churrasco, a esa carne tan rica y fresca acá en el Huacachito. Por favor, cuéntenos un poquito sobre ese ingrediente que usted está utilizando. Pues, a partir de un ingrediente que es el chimolito, pequeña. Y entonces para completar el churrasco y ahí vamos consumiendo eso para condimentar de mejor manera eso. Bueno, muchísimas gracias entonces a don Huacachito por este pues importante dato que nos ha informado. Recuerde usted entonces echarle regia, chirmolito regia, con ese toque de picante a su carnita asada. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.